Hola, hola, hola. Capos informa. A partir de ahora finaliza el horario de protección al adulto. Se recomienda a los padres, madres, tutores o encargados ver este programa acompañados por niños. Bienvenidos a Capos, el club argentino de pibes organizados en secreto. El único club donde no entran los adultos y los chicos tenemos el control. ¡No viene nadie! Ahora, a nadar, hasta que les indiquen por dónde seguir. ¡Uy, esta cueva está llena de bichos y criaturas raras! ¡Vamos, chicos! ¡Que falta poco! ¡Buen trabajo! Apenas entras, apareces en la ensalada de espera. Ahí te recibe Luz Azul, nuestra recepcionista capicúa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quiere sacar la foto grupal! ¡Poco tiempo y muchas cosas que hacer! Es muy simpática, pero siempre te vuelve loco con algo diferente. Había salido un rato con mi moto a andar en la autopista. ¿Querés venir? No, gracias. No puedo. Estoy apurada. Toma, acá te dejo este paquete que encontré en el buzón de afuera. Es para la comisión divertida. ¿Quién lo mandó? ¿Quién? No sé, no dice, pero déjame entrar así. Si querés, de paso lo entrego. No, acá no entra nadie sin mi permiso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué tiene esto? No sé. Ni una pista, ¿tenés ni una pista? ¿Qué tipo de pista? De patinaje, de baile, de aterrizaje. ¿Me vas a dejar pasar? No, no te puedo dejar pasar, no te puedo. ¡Porfa! Pero tengo que encontrar todo lo que hay acá, si no, no podés pasar. Si me dejas pasar, te prometo que voy a dar una vuelta en moto con vos. ¡Ay, sí, sí! ¿Segura? ¡Ay, qué bien! Pero, ¿vos tenés otro casco para mí? No. Pero, mira si acá adentro hay uno, mira. Sí. Bueno, te doy el paquete, llévaselo y yo te abro la puerta. Déjame que te abro, déjame. ¡Chao! ¡No, por el otro lado! ¡Chao! Fulano Capo, nuestro presidente, lidera la comisión divertida, donde se deciden las cosas más importantes de Capos. Queda aprobada la ley del postre de chocolate y dulce de leche día y noche. Bueno, ¿qué punto queda debatir en el zorro del día? Ninguno, fulano. Ya debatimos el tema de la circulación de figuritas truchas dentro del club. El postre de chocolate y dulce de leche. El de la huelga de flores que no se quieren abrir. ¡Ay, qué divinura de paquete! ¡Se me explotan los cornetes! De las ganas de saber qué hay adentro. Lo dejaron en la buzón de afuera. Es para la comisión divertida. ¿Entonces es para nosotros? ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa, Leo Rococó? ¡Es que se me explotan los cachetes! ¡Quiero ya saber qué hay adentro! ¡Lo puedo abrir yo primero! ¡Ay, gracias! ¿La traje del caso? Paquete dentro del otro. ¿Sí? Como muñeca rusa. Como las músicas. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Se me explotan los juanetes! ¡Qué emoción! ¿Qué es eso? Ay,
Es un ojo manual. ¿No te das cuenta, tía? Es un ojo manual, es obvio. ¿Para qué sirve? Ay, para ver con las manos. ¡Oh! No. Para ver con las manos. ¡Oh! Oh, para ver con las manos. Oh, oh. No, no. Para mí esto es una bolita con ojo, capaz de ver en todas las direcciones. ¿Y eso para qué sirve? Para jugar a las bolitas y que la tiene siempre gane. Porque nunca se equivoca. Va directamente al hoyo. Error, 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 error. ¿Qué dije? Error, error. Máquina no disponible. Esto no es ni un ojo ni una bolita, ni lo que hayas dicho vos, que no sé. ¿Y entonces qué es? Esto es una antena transmisora secreta de miradas. Por eso tiene la forma de un ojo. Eso es lo que técnicamente se le dice un ant-ojo. Ant-ojo, porque es mitad antena, mitad ojo. Sirve para ver, que digamos, como una antena inalámbrica. Eso es un divague, nada que no ver. Puede ser. Es eso, yo se los aseguro. No puede ser una bolita que pasó. ¿Y si es un transmisor de datos para los adultos? ¡No, no, no! ¡No me miren! No se olviden que nuestro club es secreto. ¡Ay, cómo no me di cuenta antes! Porque tenés arroz en la cabeza, Lady Rococo. ¡Dame, dame, dame, dame! Del lado de adentro, digo. A mí también me parece que eso puede ser muy peligroso. Ya mismo hay que devolverle esto a Luz Azul. Para que lo devuelvas cuanto antes. Llévelo. No, yo ahora no puedo. Tengo un partido de metegol. Además, Luz Azul se fue a pasear en moto. ¡Ay! Se me explotan los corchetes de las ganas de ir a andar en moto. Si te conseguís un casco, Luz Azul te lleva. Yo tengo un casco. Si quieres te lo puedo prestar. ¿Pero me acompañás a buscarlo? Sí, sí, obvio, obvio. ¿Le llevas esto a Luz Azul? Sí, deme, populano. Yo se lo llevo. Luz Azul. ¡Vamos, vamos! Luz Azul. Luz Azul. Luz Azul, mirá que es peligroso andar en autopista de noche, en moto. ¡Hola! ¡Luz Azul! Como en todo club, tenemos clases de gimnasia. Nuestra profe se llama Enriqueta Mancuerna y te enseña a ejercitar la cara. Hoy en el Cara Gym vamos a tener una clase de gestitos cancheros. ¡Hola, profe! ¡Hola! ¡Buenas! Hola. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! Hola. ¿Listos, alumnos? ¿Listo? Sí. Sí. ¿Listo? ¿Listo? Exactamente. Muy bien. Vamos a empezar. Música. Ejercicio número 1. Boca derecha, semiabierta y chasqueamos la lengua. Y va, y va, y va, pero, y va. Pero, profe. ¿Qué? Este gestito es el de idea. No me corrija, alumna, y trabaje, porque si no... No se van a fortalecer los músculos de la cara. Pero, profesora, me llamo Linda. Dígame, Linda. No se me da la gana. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. Pero, profe, esto es guiñar el ojo. No es el canchero. ¿Se puede callar, alumno? Esto es Cara Gym, donde la cara trabaja en silencio. Ejercicio número 3. Ponemos los labios hacia adelante, los juntamos, los hacemos pequeños. Pero, profe, esto es tirar un besito. Tampoco es canchero. ¿Se puede callar un poquito? Ejercicio número 4. Arqueamos la ceja y decimos con el gestito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Profe, profe. Profe, a mí este gesto me parece recontra guarango. ¿Guarango? ¿Qué idioma hablas, Linda? Un idioma en el que vos no podés hablar, lindo. Ah, no te enojes. ¡Ay, me hartaste, nene! ¡Chao! ¿Qué le dije yo de malo? Te ausenté, qué bananazo que soy. ¡Linda, volvé! ¡Voy! ¡Linda! Ejercicio número 5. Vamos a hacer una sonrisa matadora. Y va. Y va. Pero, profe, me parece muy forzado esto, ¿no? Sí, alumno, usted solamente siga trabajando. O con ese favor. Y va. Y va. Y va. Y va. Y va. Thank you.
Bienvenidos, capos y capas, a los premios capos. Hoy vamos a elegir el mejor, que sirve con la boca llena de galletitas. Y los ternados son... Rodrigo, que se cantó toda la cueracha, se cantó. Capo 3, qué bocas grandes tienen, qué bocas. Y por último, Patti, que cantó como una capa, cantó. La farola y la tropezón, la farola y la tropezón. Muy bien, Patti. Y ahora vamos a ver quién ganó. Sobrecito, sobrezón, sobrezón. Ay, gracias. A ver quién es. ¡Patti! Este premio te dan muchos más premios. Bueno, no importa. Muchas gracias a todos. Estoy muy agradecida. Se lo quiero dedicar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis primos, a mi tía Ana, a mi profesora, a mi maestra, también a Raúl, al del kiosco. Raúl, muchas gracias por guardarme las mejores galletitas que las pude chiflar hoy. ¿Las viste? Un saludo también para su novia, que es re buena y que nos lleva a la plaza. Y también un saludo para sus hijitos. Él es Mario, un armario que se encariña con todo lo que guarda y que hará lo posible por no devolverte nada. ¡Mario! ¡Hola, Mario! ¿Por casualidad? ¿Vos tenés mis guantes? Sí. ¿Me los devolvés? No. Pero, Mario, son mis guantes. Si fueran tus guantes, los hubieras cuidado mejor. Pero estábamos con los chicos jugando a tirarnos pelotas de nieve. Por favor, me los olvidé. Y mira cuando te venís a acordar. Eso fue hace 5 años. Ahora ya te quedan chicos los guantes. No, es que no son para mí. Encima los querés vender, cara dura. No, son para mi hermanita. Tu hermanita. Es que a ella siempre le gustaron. Y ahora me los pidió. Qué lindo es compartir las cosas. Es que vos te querés quedar los guantes para vos solo. Es que tengo frío en los estantes. ¿Vos sabés lo que es ser un armario con este clima? No. ¿Y sabés lo que es estar solo? No, yo... Y que solo te vengan a ver cuando necesitan cosas, ¿eh? Bueno... Es horrible. Es angustiante. Es solitario. Bueno, Mario, hagamos una cosa. Tengo frío. Estoy solito. Si vos me devolvés los guantes, yo le digo a mi mamá que te teja un suéter. ¿De barquitos? De lo que quieras. Trato hecho. Gracias, Mario. Mi hermanita se va a poner re contenta. Anda, pibe, anda, que me voy a largar a llorar de nuevo y se me oxidan las bisagras. También conocida como FF, te enseña de todos sus cursos acelerados. ¿Le podés seguir el ritmo? Bueno, entonces... No me la puedo volver a traer. ¡Chao! ¡Ay! ¿Pero será posible? Una vez pedí unas papas y que me trajeron melón. Bienvenidas, capas y capos. Soy la profesora Fernanda Fernández, o FF. Hoy tenemos una nueva entrega de estos cursos acelerados donde no perdemos el tiempo ni por un segundo. Hoy voy a enseñar cómo pelar una naranja con la mano. Ojo al piojo y oreja con oveja. Atentos, ¿eh? Una naranja ya pelada, demuestra.
La puedes disfrutar en el parque, en la playa y en la cocina. Además, vive con mi pintalabios. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo curso acelerado. Un socio en aprietos. Tres expertos experimentados y una solución que los hará zafar de todos sus problemas. Hola, buenas tardes. Me llamo Patty, socia número 11. Me río en el momento menos pensado. Barra cuac. El viernes tengo la boda de los primos de mi mamá y no quiero que piensen que no me tomo su boda en serio. ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Que se acaba el tiempo! ¡Ah! ¡Vamos! Acá lo más importante es que los novios no te vean. Vamos a hacer la invitada fantasma. ¿Fantasma? Sí. En el registro civil, vos te tenés que esconder siempre atrás de una columna. Porque si no, va a pasar esto. ¿Y cómo hago con la fiesta? ¿La fiesta? Vos te vas a pasar toda la noche en el baño de damas. ¿En el baño de damas? ¿No te reís? No. Casi nunca tengo que usar eso. Cuando los novios estén a punto de irse a la luna de miel, ahí vos salís y te reís, porque a esa hora todo el mundo se ríe. ¿Entendés? Ahora salís. Ah, espera, espera. Ese es el momento justo para que yo pueda salir en todas las fotos. Perfecto, listo. Anda con el rococo. ¡Vamos! Sí, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Allá, allá! Yo soy la chica que se ríe, claro. Ya sé, ya sé. ¿Estás emocionada, contenta? Yo soy Lady Rococo. Más que nada estoy tentada. Ay, adoro tu tentación. Qué linda sonrisa que tienes. En un casamiento no queda bien que alguien se tiente, se ría. Por eso tengo el mejor traje que te va a quedar divino. Ay, buenísimo. A ver, a ver. Sí. Esto me lo dio Luz Azul para ir a andar en moto. Pero... pónetelo. ¿Moto? Pero si yo voy a un casamiento. Por eso, con este casco. ¿Casco? Sí, no. Con este casco. Por más que... a ver. Ahí está. Por eso, ¿ves? Con este casco nadie va a verte reír. Además, por más que bailes el karaoke carioca, nunca te vas a despeinar. Andá a ver, Augusto, que tengo un consejito para quedar bien. Estás divina. Andá y modelá. Linda, linda. Andá, modelá, que tu sonrisa me encanta. Reíste. ¡Anda! ¡Anda, linda hermosa! ¡Me encanta! Augusto. Un gusto. Patty, Unati. ¿Me ayudas, Patty? Sí, pero me dijo Lady Rococó que usted tenía un... un consejito para quedar bien. Eso. Sí, pero... ¿me ayudas? Pero si yo necesito más ayuda que vos. Pero yo que... bueno, está bien. Ay, veamos. Vas a un casamiento y no querés reírte. Está difícil, ¿eh? Déjame pensar. A ver. Casco. ¡Ya sé! Cuando te pregunten por qué te estás riendo, decile que tenés un primo segundo en África que toque el clavicordio. Perdón, pero no entiendo la gracia. De nada. Por acá. ¿Por acá? Por acá. Y sí, son unos capos. ¿Quién entiende a los adultos? Nosotros no. Por eso,
Cuando tenemos una duda, consultamos a nuestra detective sin nombre, la única que puede averiguar la verdad. En el día de hoy, vamos a investigar una de las cosas más raras que hacen los adultos. Tirar del cuerito. ¿Qué significa esto? Sabemos que muchas tías son expertas en tirar del cuerito. Y también sabemos que tiene que ver con las comidas. ¡Alfredo, Valeria! ¡Ustedes siempre investigando pavadas! ¿Se pueden sentar? A ver, ¿quién me dice qué investigaron sobre tirar el cuerito? Tirar el cuerito es cuando te duele mucho la panza. Es por algo que comiste, ¿no? Entonces, te acuestan boca abajo y te tiran la piel de la espalda hasta que te curas. Mi tía lo hace. Ay, vale. En tu investigación, muy bien, hay tías y hay comida, pero no hay cuerito. No. Ustedes, chicos, tienen que prestar más atención en los detalles. A ver usted, Alfredo, ¿qué investigó? Mi mamá siempre le dice a mi papá que tiene que cambiar el cuerito del baño. Entonces, mi papá, para cambiarlo, saca ese cuerito viejo y pone el nuevo. Entonces, eso es tirar el cuerito. Ay, Alfredito. Sí, mira, en tu investigación, muy bien, hay cuerito. Hay dos. Pero no hay ni tías ni comida. No. Antes de que les diga la verdad, vamos a ver qué dicen capos y capas de todo el país. Que un cinturón de cuero que lo empiezan a tirar tipo así, como... Cuando te duele la panza, te tiran el cuerito para a ver si te hace ruido y... Cerrar un cierre. Levantar una roca pesada. Pellizcar a una persona. Una tira. ¿De cuero? Tenés un cuero en la mano y tiras el cuero. Pantalones. Que le tiran la piel a la vaca. Interesante. Novedoso. Muy buena la investigación, pero está mal. Muy, muy mal. Por suerte, yo estoy acá para decirles qué significa. La clave para averiguar qué significa tirar del cuerito está en el objeto que encontré en la zapatería de mi abuelo. Muchos cueritos. Cada adulto tiene muchos cueritos y juegan un deporte. El que tira el cuerito más lejos, gana. Y las tías son las que casi siempre ganan. Entonces, se comen la comida de los que perdieron. Claro, es verdad. ¿Cómo no me di cuenta yo? Es solo cuestión de mirar mejor. Para la próxima, quiero que investiguen qué hacen los adultos cuando van a una reunión de padres. Cuando nos vamos al club, todo queda en silencio. Salvo los cuadros de nuestros socios más antiguos. El Chato Caparuli y Alargado Capilongo. Que no se llevan del todo bien. Tratando de matar un mosquito y creo que lo logré. No, no lo lograste. Tené en cuenta que este mosquito va a tener un muy buen consejo para darle a su nieto. ¿Qué consejo? Mosquitín, nieto mío. Jamás te tetiques a la actuación. Acuérdate que tu abuelo casi muere de un aplauso. Este mosquito la tiene conmigo, ¿eh? Creo que te vio cara de mariposa. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿No sabías que una mariposa es un mosquito tuñado? No te muevas. El mosquito está en tu frente. No te muevas. Quédate ahí. Tranquilo. ¡Casi me reventás! ¿Y lo maté? ¡Mirá, está ahí! Uy, ese mosquito está decidido a llegar a viejo. Un día una mamá mosquito le preguntó a su hijo qué quería hacer cuando sea grande. ¿Y qué le respondió? ¡Vampiro! ¿Qué pasó? ¿Te tragaste el mosquito? Sí. Tranquilo, alargado. Tomátelo como una transfusión de sangre. Pará, alargado, ¿estás bien? Soy un cuadro. Ah, ¿con qué jugás a eso, eh? ¡Soy un cuadro! ¡Son más!
¡Yo soy un cuadro! ¡Yo también! Y colorín colorado, el programa de capos se ha terminado. Pero, ¿por qué es colorín? Mejor azulín azulado. A ver. Y azulín azulado, otro día en capos ha terminado. Che, ¿y con verde será lo mismo? A ver. Y verdín verdolado, estos capos se van a cualquier lado. Sí, es lo mismo. Quedamos así.